De la provincia de Changuinola y un compañero que ha sido destituido, que a pesar que la Caja del Seguro Social le ha restituido, el señor San Llores se hace oídos sordos al mandato de la Junta Directiva. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de uno! Realmente la decisión de venir a Panamá a darle a conocer al país lo que ha estado sucediendo dentro del Ministerio de Educación, el abuso de autoridad, la permisión de la corrupción en las diferentes esferas por parte de la ministra Lucy Molinar, el hecho de nosotros estar separados en Boca del Toro por 8 meses y a la fecha no se nos ha levantado un solo pliego de cargo, no se nos ha podido ni por la vía judicial ni por la vía administrativa demostrar por qué razón se nos separa el cargo, sino una muestra evidente pues de abuso de poder. Hemos decidido, ya que en Boca del Toro todos los problemas se ahogan allá, venir a la capital y darle a conocer al país que la Lucy Molinar aquella maravillosa, donde todo está perfecto, donde todo es pura maravilla, pues no es así, que se vienen cometiendo abusos de autoridad, se viene permitiendo actos de corrupción, porque cada documento que firme esa comisión espuria instalada por la ministra Lucy Molinar se convierte en un acto de corrupción y ella lo apadrina, por lo tanto ella es una corrupta. Así que nosotros pues hemos querido, nuestra intención real es darle a conocer al país la corrupción que se viene dando y que tiene carta abierta, pues porque ni la Corte, ni la Presidencia, o sea, nadie está como en capacidad de ponerle un alto a estos abusos de poder. Que bueno, Osorio es bueno, o sea, tenemos en la mano un movimiento nacional. Hemos decidido esto, apoyar a los compañeros de la Junta de Selección de Boca del Toro, quienes fueron destituidos justamente, y pues esto es aquí públicamente hacerlo nosotros, rechazar esta acción, porque estamos frente a una ministra y frente a un presidente que realmente pues no respeta las leyes, no respeta los derechos humanos, no respeta las posiciones de las personas. Y en este caso pues los compañeros fueron justos en no estar de acuerdo en firmar las ternas el año pasado, y la ministra, como no recibió apoyo con sus ternas del concurso, decidió separarlo cuando estos son cargos de elección popular que no pueden ser votados por ella.